Thank you.
Tenemos una asamblea. Tenemos una asamblea mañana. Ya es donde se definirá. A las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde. El siguiente proceso. El gobierno quiere que la UAS se cierre. ¿Hay una asamblea para? Mañana a las 4. El gobierno está creando la mañana a las 4. Pro UAS, ASODEMU y ASOBE. Un gremio estudiantil donde los estudiantes también merecemos. Esto es una lucha que... un aumento salarial. Yo soy el representante. Como presidente de ASOBE, yo también vamos a luchar. Y nosotros nos vemos también como estudiantes afectados porque en un déficit de butaca donde se ve el deterioro, nosotros no podemos tomar clases. Y los profesores no están en un momento como impartir las clases. ¿Tu nombre? Gilberto de la Cruz. Es una lucha tripartita. Nos entregaron el centro de Barahona con pingüe vicio y una construcción. Fue evidenciado ayer en un reportaje que se presentó por televisión. El dinero cierra en la UAS. El dinero del pueblo si no está malgastando. 7.500 sesiones nuevas y 600 maestros mínimos nuevos. Ese es el propósito del gobierno. Oye, si nos paramos, nos van a agredir, nos van a expulsar. ¿Quién ha dicho? Ya lo pararon allí, que pase eso, que están ahí. Más es rebelde. Cuando viene a ver, míralo ahí donde va. Cinco queremos para la UAS. Son cinco para la UAS, mamá. Cinco para la UAS. De 5%. Cinco para la UAS. Son cinco para la UAS. Y uno más, y uno menos. Y uno más, y uno menos. Cinco para la UAS. Cinco para la UAS, mamá. Y uno más, y uno menos. Pero vale la calle. Y uno menos. De 5 que queremos. Y uno más, y uno menos. De 5 que queremos. Y uno más, y uno menos. El cinco que queremos. Y uno más, y uno menos.
la reapertura del comedor donde comen 10.000 estudiantes que está cerrado, 50 millones para la salud de los 8.300 servidores universitarios más 14.000 dependientes, para atender otros apremios urgentes como es un 50% de los viáticos a los profesores, 800 profesores que viajan a los 16 centros regionales, pagarle 23 millones de pesos que se le deben de docentes atrasados de hace más de un año a profesores, aplicar el 15% que el gobierno aprobó para los profesores de los niveles básico, inicial y medio, porque nosotros somos empleados y profesores del sector público, y eso es para todos los profesores y empleados, y plantear además que se aplique los 372 promociones pendientes de categoría profesional por más de 2 años que están detenidas por falta de recursos. Ese presupuesto complementario nosotros lo hemos planteado, por lo menos en Pablo Guasa, supervisarlo para que se maneje bien, con transparencia, con honestidad, y que se use para los fines que se solicitó. De manera que nosotros pensamos que el señor presidente debe, de los recursos que dispone, asignar esa cantidad para que el presupuesto termine sin problemas, porque incluso hay el peligro hasta de poder pagar la regalía, porque la universidad está funcionando con un déficit mensual de 60 millones de pesos acumulados. Y ese es un problema serio que tiene la academia. Y realmente, aunque haya alguna deficiencia, pero es que el presupuesto no da, porque a la UAS nada más se le asigna el pago de nómina y no es posible funcionar con la nómina sin tomar en cuenta el mantenimiento de todos esos centros, de la biblioteca, sin los gastos operativos, sin aula, butaca, un paquete de cosas que necesita la academia. ¿Que el rector no está utilizando los fondos como debería? Ya dije, bueno, puede ser que hayan alguna deficiencia, por eso nosotros estamos planteando un saneamiento, una comisión de fiscalización de los gremios para que los recursos se usen bien, pero ese no es el problema básico, porque imagínate tú que las autoridades manejen un porcentaje mínimo del presupuesto mal, eso no daría, porque no es solamente este, que la universidad tiene más de 20 años arrastrando un déficit permanente porque no se le da, es lo que la ley 5778 plantea, que es un 5%, este año había que darle 21 mil millones y le aprobaron 4.600, la diferencia son 15 mil millones, por más eficiente que tú seas, con una escasez tan enorme tú no puedes funcionar con eficiencia. Ahora nosotros planteamos cuatro años, los recursos que se den se manejen con transparencia, estamos de acuerdo con eso, para que se acabe precisamente el mal uso que se le pueda dar. Pero hay que combinar ambas cosas. Sí, puede haber la mayor gerencia posible, con esos recursos deficitarios no funciona, no puede funcionar bien. Esa es la realidad. Nuestra seguridad social corre peligro. Nuestra RS, tanto de profesores como de nosotros los empleados, está a punto de colapsar debido al ahogamiento financiero que se tiene en la universidad. Nosotros demandamos por eso del gobierno central erogar los recursos necesarios para que la Universidad Autónoma de Santo Domingo pueda cumplir con su misión y función para lo cual fue creada. Sánchez, llegó tu amigo. Un chele más, y un chele menos, 5% de lo que queremos, y un chele más, y un chele menos, 5% de lo que queremos, y un chele más, y un chele menos.
Thank you.